para celebrar contigo desde ella de 15 años. Esta celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida, así como aceptación de los deberes que la vida lleva consigo cuando la vives con el amor y los mandamientos. Vivir quiere decir crecer, crecer quiere decir madurar. Una persona madura es la que es capaz de tomar decisiones, hacer compromisos y ser fiel a ellos, aunque llegue a ser difícil. En este espíritu de Cristo vamos a ponernos en la presencia de Dios para reflexionar en la necesidad que tenemos de la misericordia divina y pedir perdón a Dios por nosotros. Me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que te envíe y proclamarás tu
Palabra de Dios. Hay dos cosas muy especiales que quiero reflexionar de manera corta. La primera, aquella llamada que Dios hace al profeta. Dios viene a llamar al profeta, se acerca a nosotros, viene hasta nosotros, a nuestro encuentro, y lo llama para servirle, para servirle.
ser profeta de las naciones. Y el profeta tiene miedo y le dice: mira, Señor, que yo no sé hablar, yo soy un muchacho, estoy muy joven. Y el Señor le dice: no te preocupes, donde quiera que yo te envíe, dirás, y donde quiera que yo te diga, te mando, dirás. Te puedes poner de las naciones para destruir y volver a plantar, para plantar y para derribar. Te puedes poner como un signo en medio de todos los pueblos. Bueno, en estos años, querido Darius, estos años, los 15 años, este momento de nuestra vida, es un momento para escuchar. Generalmente, el mundo de hoy nos dice que no, no debemos escuchar. El mundo de hoy nos dice que tenemos autonomía y la plena libertad para decidir. No, apenas estamos empezando el camino y este es el momento de aprender a escuchar. De escuchar a los que ya han caminado, a los que han vivido, a los que tienen experiencia, a los que han sufrido y vivido la realidad de este mundo en su propia casa. Hay en ellos, en los ancianos, en los abuelos, para estar en sabiduría de Dios. Escuchar. Cuando uno escucha, uno en esa sabiduría de Dios encuentra luz. Eso es lo primero. Y no importa qué tan joven sea, si uno está con Dios y va caminando según el Espíritu de Dios y sigue la luz de Dios, nunca se va a equivocar en sus decisiones. Pero si escuchamos al mundo y a lo que el mundo nos propone esta libertad desentrenada, sin límites, entonces seguramente cometeremos muchos errores. Pero quien está en el Espíritu de Dios se convierte en un signo de la presencia de Dios en el lugar donde se encuentra, para aquellas personas que lo rodean. No por ser jóvenes, según esta primera lectura, no por ser jóvenes, no tenemos la capacidad o carecemos de la capacidad de ser testigos, de asumir una misión, una tarea. Somos jóvenes, pero el Señor ha puesto muchos dones, muchos talentos, muchos regalos. Y el Señor nos pide que, a pesar de que seamos jóvenes, hagamos que esos talentos y esos dones que nos ha otorgado den frutos buenos, frutos firmes, que duran para siempre. No los frutos que el mundo nos propone, que son la diversión. No, si tú sigues el camino que el mundo te propone, te vas a divertir. Vas a estar alegre, pero es una alegría y una felicidad ilusoria y no dura, que pasa. Pero si nosotros somos conscientes de que estamos en un mundo para cumplir una tarea, una misión, seguramente nuestra felicidad será una felicidad que dura para siempre y nuestras acciones darán frutos que también permanecen. María era una jovencita, posiblemente de 16 años. Y también viene Dios a nuestro encuentro. Este es el momento de nuestra vida en el que Dios viene a nuestro encuentro, nos busca, nos llama, pone sus ojos en nosotros y dice: yo te necesito. Y debes descubrir cuál es la tarea y la misión que el Señor te da. La tarea y la misión que le dio a María fue ser la madre del Salvador del mundo. María tenía un corazón lindo. María no escuchaba palabras de la gente, ni de los que rodeaban en su pueblo, ni de los políticos, ni del mundo contemporáneo de aquella época. María escuchaba la palabra de Dios, conocía perfectamente la palabra de Dios, y según esa palabra de Dios, María esperaba la redención. Y cuando el ángel viene, María lo único que hace es decir: ¿qué le va a hacer? Ella no entiende, porque todavía no se ha casado. Yo todavía soy libre, dime qué debo hacer para cumplir esa palabra. Entonces el ángel explica, le dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y cubrirá con su sombra, y el hijo que va a nacer de ti será santo y será madre de Dios. Y te doy un signo, tu pariente Isabel, que no podía concebir hijos, porque ya estaba anciana y estéril. Ahora está en el sexto mes de embarazo, pues para Dios nada es imposible. Nunca te olvides de esa frase de ángel, pues para Dios nada es imposible. Pero en la medida en que nosotros vamos encaminados en la tarea y la misión que el Señor nos ha puesto, seguramente el Señor abrirá todos los caminos y te mostrará la luz para que la sigas. ¿Cuál es tu tarea y cuál es tu misión? La primera tarea es escuchar, recibir, escuchar la palabra de Dios. La segunda tarea es creer,
te enseñará a conocer, a descubrir la misión que el Señor te ha dado en este mundo. Porque tienes una misión muy especial que viene de Dios, pero tienes que descubrir como María. La misión no es pasar bien y ser, estar feliz, contento, disfrutar de la vida. No, esa no es una tarea. Eso no da frutos. Los frutos vienen de una vida con Dios. Oramos por ti y oramos por ti. El Señor les conceda estar siempre unidos en el amor de Dios y que juntos vayan a ser un amigo y vayan a poder. Invoquemos con confianza, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, pidamos por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que derrame los dones de seguridad sobre este joven y sobre todos nosotros. Por la Santa Iglesia, para que sea siempre fiel a Dios y atenta al bien de todo el pueblo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por darles que acaba de reafirmar su compromiso con mi mamá para que en este día de sus 15 años, agregada en la fe, fundamentada en la caridad, pueda
fruto de Dios en el Espíritu de Santo. Toda la vida se le dio paz a sus papás, también a niños. Compartamos su alegría, dándonos la paz unos a otros. Gracias por invitarme a ti, Jesucristo.
Thank you.
applause, ladies and gentlemen. Next year, beautiful. Ahora sigue la presentación de la medalla. Por favor, invitemos a Zoila y Kenia Lemus, que la van a presentar. Alfredo, but it is, ladies and gentlemen. Y'all give it up for them as they come.
ladies and gentlemen. Give it up for a beautiful, beautiful waltz, ladies and gentlemen. A beautiful, beautiful waltz. Okay, so ladies and gentlemen, it is now time for the toast of the evening, ladies and gentlemen. So what we're going to do is we're going to open the floor to all family members for the toast. Ahora la familia va a dar un brindis, así que vamos a abrir el frente para que venga la familia. Thank you.
Oh,
Hispanic girl of talent, ladies and gentlemen. Thank you.
gentlemen, if you want some cake, we've got cake over there in the corner, ladies and gentlemen. Once again, if you want to grab some cake, make sure you grab some cake at the corner. Thank you.
Thank you.
teach.